Pero pues no, yo creo que soy una persona tranquilona. Me gusta que se me resbalen las cosas. Para no decirme más flores, ¿no? Para no echarme flores, nada más buena gente, yo creo, para todos. Empieza la pandemia y pues agarro la guitarra otra vez. Ahí estaba en la casa empolvada, la agarré y empecé. Y justo corté con mi morra en con ese mi entonces. morra. Y pues ya de repente empecé a sacar ahí las rolitas y todo. Pues yo soy fan de Luis R. desde que empezó. Yo también, él movió mucho el regional mexicano metiendo otra vez las charchetas, el troloche, todo ese rollo, ¿no? Mijo, mándame unas rolas y me pasó su número. Mándame unas rolas ahí, escogemos a ver cuál está buena. Bueno, con Nodal, la neta, aún no concretamos la colaboración. Algo que puedo decir, habíamos quedado la rolita de la intención. Simón. Pues era una rolita que íbamos a hacer juntos. La neta fue un buen hit que se aventaron ellos. Pero en su momento dije, no me puedo comparar. No me puedo comparar. ¿Por qué? Porque es Nodal, que es un jefazo, y es de Peso Pluma, que es el ahorita de los más grandes exponentes. Uno no puede hablar de más, pero yo creo que el género llegó para quedarse. Digo, es como se llama la evolución del regional mexicano. Talento nuevo, talento de alta calidad en la mejor plática. Arrancamos este podcast con Adrián L. Santos, viejo. Hey, ¿cómo estás? No, ¿qué pues aquí. dice? No, un gusto de estar aquí con usted. La neta, muchas gracias por la invitación. Y digo viejo por decirle algo, porque está más chavo que cualquiera de los que estamos aquí, viejo, ¿eh? No, pues ahí más o menos, ahí apenas acabo de cumplir los 20 años. Ahí. 20 años y ya rompiéndola a lo grande. Pero la primera pregunta es, ¿quién es Adrián L. Santos? Bueno, pues, a como me podría describir yo creo que, a como me veo yo, soy un morro, no, no soy triste, la neta, yo siempre ando feliz, yo siempre, aunque mis canciones sean tristes, aunque sean de desamor, no soy muy enamorado tampoco, según, pero pues no, yo creo que soy una persona tranquilona, me gusta que se me resbalen las cosas, la vivo tranquilo y en base a mi música, pues creo que estoy haciendo las cosas, tratando de dar el paso firme y siempre tratar de sacar nuevos estilos, nuevas letras que le lleguen a la gente, que se calienten, se bailen y se lloren. La neta, yo creo que es lo que me identificaría a mí como persona, es eso. Y pues nada, buena gente. Para no decirme más flores, ¿no? Para no echarme flores, nada más buena gente, yo creo, para todos. Y bien lo dices, recién llegado a la segunda década de existencia. Te pudiéramos preguntar qué pasó con la escuela, una carrera como cualquier otro chavo que normalmente pudiera estar pensando en ser ingeniero o ser licenciado. Tú desde un principio tenías muy claro que era la música lo tuyo, ¿no? Bueno, pues la mera verdad, de chico sí me gustó la música, la neta sí le eché muchas ganas desde chico, pero ahí por la prepa se me quitó la ansia, las ganas. Empecé a como rapear así en las plazas, ese rollo así de que competir contra otros así en la plaza, ¿no? Y se me quitó el gusto, no el gusto siempre lo tuve, pero como las ganas de que me conocieran porque yo cantara o porque yo compusiera o así. Total, empieza la pandemia y pues agarro la guitarra otra vez. Ahí estaba en la casa empolvada, la agarré y empecé. Y justo corté con mi morra en Con ese mi morra. entonces. Y pues ya de repente empecé a sacar ahí las rolitas y todo. Estuve estudiando todo el tiempo, terminé la prepa, entré a la facultad y estuve hasta segundo semestre de diseño gráfico. Y ya por cuestiones de la música me salí, pero hasta apenas ahorita andamos echándole más ganas. Y pues bendita música, ¿no? Que me imagino fue difícil convencer a los jefes de que esto podía ser una carrera, de que esto realmente era lo que te dedicabas. Seguramente te topaste con la negativa de que está loco, y ustedes siguen en la escuela y hasta que termine la escuela, ¿no? Pues como todo, mi papá también es músico, él tiene su norteño allá en Monterrey, es bueno, tenía, ahorita ya casi ya no toca, pero él también tocaba y todo el rollo, y él sabía que en la música pues sí podía hacer un negocio, pero él nunca le había tocado pues la experiencia de quizá que una canción se les pegara o cosas así, de andar en sí, sí fueron a radios, todo el rollo, pero él me dice, pues es que quizá lo que yo quería vivir lo voy a vivir contigo, ¿no? Pero pues mi mamá sí es más de que, hey, pero estudia, estudia, y es fecha de, no, estudia, pero da mínimo ahí, aviéntate algo, el inglés. Le digo, sí, pero la neta, ahorita que no andaba en la casa, le digo, es que ni modo que me ponga, ahorita yo sé de antemano cómo somos los chavos y no me voy a meter al celular a tomar una clase en línea ahí en la camioneta donde venimos. Prefiero cotorrearla.
no significa que le estoy diciendo a la gente que no estudie, la neta, tiene que estudiar la raza, lo bueno, pero digo, así nos tocó a nosotros, ya mi mamá ya lo tomó más a la ligera, mi papá pues ahora me apoya macizo, es mi manager, ahí me apoya machín para todo lo que hago. Y pues mi mamá también me apoya mucho. ¿Sigues viviendo con tus jefes, en casa de tus jefes? Sí, aún. O sea, digo, ahorita ya me la paso más fuera que en la casa, pero... Ajá. Pero sí, aún vivo ahí con mis papás. Oye, bendita música, ¿no? Porque eso también te llevó a aprender no nada más la guitarra, sino otros instrumentos. Pues sí, más o menos ahí de chiquillo tocaba el acordeón. Mi papá toca el acordeón y pues me enseñó el acordeón. Pues el bajoloche en el Tumbado Tour hace 2 años. Yo era bajolochero, de ahí de mi compita Justin Morales y Dan Sánchez. Les mando un saludo. Era el bajolochero, que no sé si sepa qué es el bajoloche, sí, el que... Explícale a la gente qué es el bajoloche. Bueno, el bajoloche es como... ¿qué les puedo decir? ¿Han escuchado las rolas de Xavi Nuevas? Ahí el que pum, 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 pum. Ahorita ya como que ya... El que le chicotea. Sí, el que le chicotea. Uno es el tololoche y otro es el bajoloche. Bueno, yo tocaba ese ya hace 2 años. Aún lo toco, ¿no? La guitarra, el bass, ahí me ando inspirando por el piano, la ando echando ahí. ¿Y que esos instrumentos es lo que viene a darle la nueva esencia a la música del regional mexicano, ¿no? Se está tomando un posicionamiento a nivel internacional lo que ustedes están haciendo. Eres parte del movimiento. Pues gracias a Dios ahí le estamos echando ganas para ser parte. Digo, como quiera, pues los exponentes grandes ya sabrá la raza quiénes son, Pero digo, apenas estamos empezando y pues yo creo que estamos haciendo un sonido nuevo. No podría decir que es lo más nuevo del mundo, pero pues ya, gracias a Dios, fuimos los primeros que metimos ahí la orquesta con las canciones, el piano. No el primero, pero el que ya lo sintetizó bien ahora. Siento que pues la letra y las tonadas es lo que estamos haciendo, tratando de hacer algo nuevo en base a lo que ya hicieron pues los grandes exponentes que están ahora. Creo que es lo que estamos tratando de hacer. Y es que es bien sabido que nadie viene a descubrir el hilo negro, ¿no? En cuestiones de crear o de proponer, pero sí es una propuesta totalmente que va de la mano con lo que ahorita los chavos están necesitando. Ya no se dejan impresionar nada más por un tololoche chicoteado, como bien lo decíamos, por un acorde, valga la redundancia, de un acordeón, ¿no? Sí, unas guitarritas rápidas, un rap, una buena mezcla, una buena letra. Eso es lo que ustedes ahorita, y tú especialmente, estás haciendo. Digo, no por nada, pues, has colaborado con grandes de la música del regional. Gracias a Dios, sí, pues sí, es más que todo eso, las tonadas y la letra que le quiero meter. La neta, yo siento que cada canción es una película, cada canción es una historia y cada canción es un sentimiento. Y yo quiero que la gente lo sienta, pero que todas mis canciones conlleven a lo mismo. O sea, no a lo mismo, sino que te hagan sentir diferente cada canción, pero que puedas... Con todas puedas pistear mientras escuchas y dices, no, o sea, ¿cómo está explicando esto en un... Y yo puedo estar brincando así, sintiéndome bien, ¿no? Uh-huh. Y te estás... Mientras te desahogas, estás riéndote y estás escuchando algo, se podría decir, triste. O empoderamiento hacia la persona. ¿Te consideras, Adrián, más rapero que intérprete regional? No, yo creo que no, si acaso... Porque lo haces, rapeas también, ¿no? Sí, metes hip hop, pues. El rap, pues, la neta, me ha ayudado. Por decir, ahora la nueva rolita que sacamos con mi compita Luis R, que le mando un saludazo al viejo. Uh-huh. Gracias por la oportunidad. Pues, llevo una parte de trap. A la rola le metimos una parte de trap. El sonido, el sonsonete que le metí es raperón, poperón, mita y mita. Pero no, yo me considero totalmente más regional mexicano. Yo creo que es lo que quiero representar. Digo, el rap también me gusta mucho. Lo sé hacerlo, me gusta, me adapto bien, pero yo creo que lo mero bueno mío es eso. Ahorita acabas de mencionar uno de los nombres más importantes en la actualidad, que es el de Luis R. Conríquez, ¿no? Incluso está polémico porque es el broncón que tuvo con las morras, ¿no? Cuando trabajaste con él, ¿te platicó el batidero que había pasado o no? No, fíjese que no, no había pasado nada. Todavía no había pasado, gracias a Dios. Sí, digo... con todo respeto para mi compa Luis R, no le había pasado. 3 días antes que grabamos el video, la canción, ya después la escuchará la gente, escuchen Tristón y van a ver que sobre qué trata la canción. Parece como si, yo siento como que si lo hubiera, yo cuando escribí la rola. Ajá. Y cuando él la escogió, porque él me dijo que esa rola le había gustado, yo siento que fue un presentimiento, no lo sé, pero habla por ahí. Habla algo similar de... Ajá. Lo que pasó. No de lo que pasó, sino de lo que... del sentimiento que se pudo haber sentido después de que pasó eso.
Pero sí, la neta, ahí para que escuchen Tristón, 3 días antes o 4 fue cuando nos vimos para hacer el video. Y ya después pasó lo que tenía que haber pasado. Pero pues con todo respeto a mi compa Luis R, muchas gracias por la colaboración al video. Y precisamente, ¿cómo se da esa colaboración? ¿Te mandó DM? ¿Sonó tu teléfono? ¿Cómo estuvo el show? Bueno, ha de cuenta que, pues obviamente uno, pues yo soy fan de Luis R desde que empezó. Yo también, él movió mucho el regional mexicano metiendo otra vez las charchietas, el trolloche, uh-huh, todo ese rollo, ¿no? Los correos. Y pues yo lo sigo desde hace mucho y yo le mandaba mensajes, hey, viejón, hay que hacer algo y todo. Y una vez subí una historia con mi rola, la de Palamor Soy Malo, y le contesté y todo, ¿no? Que no me había tocado que me respondiera. Y luego ya después le volví a mandar otro mensaje y me contestó, me dice, mijo, mándame unas rolas. Y me pasó su número, mándame unas rolas, ahí escogemos a ver cuál está buena. No, dije yo, pues en caliente, ¿no? Y me puse a componer y las que ya tenía y le mandé varias. Total, todavía no se armaba ni una. Y hasta que una vez escribí la rola esa, la de Tristón, y la en la cama. La tenía ahí y dije, se la va a mandar a Luis R. Así yo de esas veces de que, es que no sé, quizá no le gusta. Y dije, tiene que ser. Y ya la grabé así con la pura guitarrita. Me dice, mijo, esa es. Así a los 10 minutos me contestó. El video está bien perro. Un garachito con unos cuantos vehículos ahí. Bien jodidillos los bien carros, ¿no? Y ahí nos, ¿cómo se llama? Nos hicieron el paro ahí para toda la gente de Santiago, para el, ¿cómo se llama? Al alcalde David de la Peña, que fue el que nos tiró mucho el paro ahí en todo lo del video. Adri, vamos como que al revés contando la historia. Ya estamos contando que lo más reciente que es con Luis R. Conríquez. Pero también, pues tienes colaboraciones con Nodal, ¿no? Bueno, con Nodal, la neta, aún no concretamos la colaboración. Algo que puedo decir, habíamos quedado la rolita de La Intención. Simón. Pues era una rolita que íbamos a hacer juntos, pero pues al final no se dio. No cuajó. Sí, o sea, la neta le quedó bien perra Peso Pluma. Y yo creo que también esa colaboración se necesitaba para el regional. ¿Sí? Y me da gusto que haya sido con esa rolita. Pero sí sientes ese... ¡Y pudo haber sido mía! En su momento lo sentí. Ahorita digo, bueno, pues la neta fue un buen hit que se aventaron ellos. Pero en su momento dije, no me pude comparar. No me puedo comparar. ¿Por qué? Porque es Nodal, que es un jefazo, y es de Peso Pluma, que es el ahorita de los más grandes exponentes. Pero qué chido, porque eso también habla de tu humildad y decir que no traes prisa, ¿no? O sea, no traes apuro de que se den las colaboraciones con estos grandes nombres. Digo, alguien importante también dentro de tu carrera fue Oscar Maidón. Oh, claro. ¿No? ¿Cómo se da ese acercamiento? ¿Qué experiencia me puedes decir haber trabajado con él? Con mi compita Oscar, pues ya lo conozco desde hace mucho tiempo. También en el Tumbado Tour hace 2 años. Uh-huh. Lo conocí. Digo, nunca fuimos como... carnalazos. Sí, sí, sí. De piquetes de ombligo. Ándale. digo, fuimos buenos ahí compañeros de trabajo. Y ahora tocó la casualidad de que me pegas ahorita la de Palamor Soy Malo. Que pues le doy la oportunidad, gracias por la oportunidad a mi compa Oscar, que fue, pues que me echó la mano en grabar la rolita conmigo. Uh-huh. Y pues la neta suena todo dar, lo que le puedo decir, lo que es Maidón y lo que es el Chachito, la neta, o sea, es a todo dar, te la pasas bien chido con ellos. Yo soy de las personas que soy muy serio, la neta, o sea, no muy serio, pero no llego tirando party, me explico, yo no llego tirando party, aunque en la party sí tiro party. Claro. Ocupo agarrar ahí más confianza, pero me adaptaron muy bien. Grabamos el video, la neta estuvo muy perro el proceso de Maidón. Después de esa rola empezó a sacar puro hit y ahorita qué bueno que mi compa Maidón está dándolo todo. Y para allá va el camino también, ¿no, Adrián? Sí, porque vamos, digo, ahí la llevas y constante, con paso firme, con sencillos, con feats muy buenos. Y por ahí también nos enteramos que vienen colaboraciones con el no polémico también, Natanael Cano. Ya ves que ni le encanta la polémica, mi Nata, ¿no? El Nata, pues digo, con mi compa Nata, apenas lo único que le puedo decir es que ya saqué Champañas a mi Salud. Es de una de mi autoría. Y de ahí para allá, pues también hemos tenido, gracias a Dios, buen acercamiento. No digo tampoco que seamos hermanos del alma, pero pues yo la neta lo estimo mucho al Nata. Y pues esperemos y pronto ya armar algo ya concreto con el Nata. Sigo insistiendo que durante este 2024 creo que es un año donde Adrián L. está dando pasos firmes. Pasos muy firmes, y que cada vez tu música es más solicitada, cada vez son millones de descargas las que tienen tus rolas, porque no es nada más lo que tú cantas, sino también lo que tú entregas a los artistas, ¿no?
Pues sí, pues digo, uno, como dicen por ahí, uno hace también música para artistas y yo conozco mucha gente, digo, todos ahorita los meros exponentes pues también hacen música para artistas, ¿por qué? Porque uno sabe reconocer cuando alguien tiene una producción bien perra, una rola bien perra, una letra bien perra, que es lo que a mí, pues digo, también me gusta, sí, yo creo que el paso es firme y hasta ahorita todas las rolas que he sacado son mis composiciones. Aún no he agarrado como una composición de alguien más, pero pues esperemos y pronto ahí hacer algo bien. Una disquera con alto nombre dentro de la industria y alto respeto también respalda tu música, ¿no? Trabajar con la gente de Rancho Humilde. Sí, claro, ¿no? Agradecido, la neta, con mi compa Jimmy, con Miguel, que es mi label. Ahí para toda la gente de Rock y JB, les mando un saludazo. Que la neta me están apoyando machín en esto y yo creo que sin ellos no estaríamos haciendo todo el rollo. ¿Por qué la L en tu nombre? La L en mi nombre, la neta, yo estaba en una empresa, cuando recién empecé a sacar música, que yo sacaba corridos, estaba en una empresa, mi compita Manny Méndez y mi compita Beb García, Flyboys, le mando un saludo a los viejos, y nada, una vez me dijeron, ya no puedes, el grupo se llamaba Los de la 20, uh-huh. Me dijo, ya no se puede llamar así, hay un grupo que se llama Los de la 21 en Spotify. Y me dicen, tienes que cambiarte el nombre en Spotify. Sí o sí, tenemos que hacer una cuenta nueva, esto y ese. Dije, bestia. Bueno, y pues, ¿cómo me pongo? Yo me quería llamar Luis Adrián, así nada más. Mi nombre así artístico quería que fuera Luis Adrián. Uh-huh. Y me dicen, no, es que suena bien, pero muy no común, me dice, pero no suena como artista. Es que imagínate en un escenario, ¡Luis Adrián! Sí, o sea, no hay ni manera. Salía otra vuelta así como. Sí, la neta. No ¿Y había cómo te convencieron? Me mandaron una lista, me dicen, Luis Arián ya está usado, mijo, para empezar, hay muchos Luis Arianes, ese no, y dije, bueno, pues ese no, y luego me pone, ¿cómo me dijo? Me pusieron Adrián, L, Adrián Santos, y luego, ¿cómo me pusieron? Adrián de los Santos, que así es mi nombre real, y luego Adrián L. Santos, y le dije, me mandó un audio, un voice note, Manny Méndez, y me dice, pero es que imagínate, güey, cuando entres al escenario, me dice, yo sé que pues ahorita no tienes muchos eventos, pero cuando vayas a tener eventos y toda la gente y grites, Adrián, L. Santos, y él me lo dijo, me acuerdo, en un audio, me dice, imagínate, pues escucharía perro, y le dije, no, pues está bien, y ya, así quedó, la neta. Y tu nombre de pila es Luis Adrián. Sí, Luis Adrián de los Santos. O sea, nada más lo invirtieron y pues bueno, ahí está el resultado, ¿no? Sí. Quedó muy perro, la neta. ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Sí, estoy muy contento, la neta, porque yo creo que estoy... Le estoy dando a mí, como persona, la música que quisiera que alguien hiciera. ¿Me explico? O sea, no es como que yo me chupe solo, ¿no? Pero, ajá. Pero me refiero de que yo, si fuera otra persona, yo hago la música que yo quisiera escuchar. Y que me haría sentir bien cuando estoy tomando, cuando estoy así... Y yo creo que eso es lo que ha hecho que mis canciones lleguen a la gente. Ahora, Adrián, ¿piensas que es un movimiento que llegó para quedarse? ¿O como todo es una ola pasajera, que ustedes ahorita son parte de esa ola que está arrasando con todo en la industria? Yo digo que, la mera verdad, uno no puede hablar de más, pero yo creo que el género llegó para quedarse. Digo, es como se llama la evolución del regional mexicano. Yo digo que conforme va pasando las cosas, va a evolucionar y va a llegar a algo también nuevo y va como todo, ¿no? Pero como ahora que ya se están metiendo los sintetizadores, a las rolas, todo ese rollo, quién sabe qué venga después. Pero yo digo que por mientras, esto es lo que para mí espero se quede muy plasmado. Y algo que también se ha quedado muy plasmado entre los que somos consumidores de tu música, hasta la apunté para que no se me fuera la frase de... Esta rola se canta, se baila y se llora. Sí, claro. ¿Cómo se te ocurrió? Porque esa frase está... La puede decir hasta un sonidero, güey. La puede decir hasta un güey que está cantando bachata, ¿no? Sí, pero es tuya. Sí, es mi frase, gracias a Dios. La neta, yo creo que ya la frase es más famosa que yo, pero... ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde sale? Es algo bien raro porque la mera verdad, yo estaba un día antes de grabar Lo Lindo de Mi Ex, que fue una de mis primeras rolas que más o menos me funcionaron, gracias a Dios, y estaba yo dormido, me dicen, mañana yo ya había grabado la rola, y la subí al TikTok, y se pegó la rola en el TikTok, me dice, mañana ven, tienes que volver a meter voces... Y si vas a meter algo en medio, ten cuidado porque tiene que ser algo que quede, que va a quedar. Me dijo, va a quedar como tu primera canción, puede pasar desapercibido o puede que sea
tu frase. ¿Tu ID? Ajá, tu carta de presentación. Bestia, no, pues está bueno. Y dormido. Ya estaba dormido yo, pero boca arriba, bien raro. Yo nunca me duermo boca arriba, estaba dormido boca arriba. Y de repente me levanté, así me levanté y, sin saber por qué, me levanté, me senté en la cama y me llegó a la mente. Esta se canta, se baila y se llora. Digo, primero me llegó de que esta se baila, se canta y se llora y... Pero el orden de los factores sí, no altera el producto. Ajá, y luego ya dije, pues así quedó y al día siguiente llegué al estudio. No, ¿estás seguro que lo quiere meter algo? Sí, antes mi frase era sin perder el toque. Ajá. Ese era mi lema porque yo hacía corridos, ¿no? Y esa era mi frase y luego llegué y esa mera, la metí. Ahí le dije, esta es. Y... La mejor decisión, porque bien lo dices, hay agrupaciones, por ejemplo, Pesado con Sentimiento, muy pesado, sí, ¿no? El Gran Silencio, pura yesca, y también es algo que los identifica, ¿no? El famosísimo ¡Ay, hombre! En el vallenato, bien lo decíamos, ¿no? Y esto es muy tuyo, que le da identidad, no nada más a tu presencia, sino también a tu música, y hace que los fanáticos la sintamos muy de nosotros. Vienen presentaciones, mi querido Adrián. Bueno, pues para invitar a toda la gente bonita a la Arena Ciudad de México junto a mis compas de Edición Especial. ¿Cuándo? El 11 de mayo, mi raza, vamos a estar por ahí cantando, bailando y llorando. Su compita Arena El Santo le va a abrir a Edición Especial para que vayan también a escucharlos a los viejos. La neta, se rifan macizo. Para que vayan a escuchar corridos, canciones de amor. Para que ahora sí que canten, bailen y lloren todo el evento. Pero la neta, también para darles el reconocimiento a Show Entertainment, que son los que están organizando el evento también. Y pues aquí nos traen, mi raza, para decirles que ahí los vayan a seguir en todas sus redes sociales y para que todos se jalen a, ¿cómo se llama? Al eventón. Y ya que estamos hablando de redes sociales, recuérdeselas, por favor. Ah, bueno, y su compita Adrián Les Santos, oficial por todas las plataformas digitales, TikTok, Facebook, Instagram, ahí ando, en el YouTube también. No he subido nada aún, pero ahí está el YouTube. Así que ya saben, después de festejar a la jefita, váyanse ustedes con la morrita para que disfruten de la música, por supuesto, Edición Especial, y de este chamaco que la está rompiendo porque se canta, se baila y se llora. Aquí la mejor plática, él fue Adrián L. Santos.